¿no? Y bueno, pues, señor secretario, con la sorpresa de que somos país invitado aquí en Colombia. Así es, 10 años de venir como país aquí a la Feria de Anato, la feria de turismo más importante de Colombia y sin duda de las más importantes de la región. Y en este caso, como invitado, como país invitado, como país especial. Y para mí, bueno, una gran oportunidad de estar primero en Colombia, que se ha convertido en el cuarto país más importante de visitantes del exterior a México, después de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, viene Colombia. Colombia el año pasado visitaron 363 mil colombianos fueron a México, lo cual es un crecimiento del 180% de 3 años para acá. También los mexicanos estamos viajando más a Colombia, estamos viajando sobre todo los dos países porque se liberaron las visas y eso sin duda ha detonado un crecimiento. Colombia es un país que nos aprecia muy bien, que nos quiere bien, que conoce nuestra música, conoce nuestro cine, conoce nuestra comida. Y nosotros también, mexicanos, que apreciamos mucho a los colombianos y que hemos tenido la distinción de tener ahí personajes como el propio García Márquez haciéndose prácticamente mexicano. Entonces, muy contentos de estar aquí y sobre todo con el ánimo de seguir trabajando juntos, no solamente en el turismo, sino en el tema de la Alianza del Pacífico, para promover esta alianza en otros destinos, como podría ser Estados Unidos y China. Y también pues una experiencia personal interesante de haber estado en un evento con el presidente Santos, creo que un hombre preparado, valiente y donde están a punto de culminar con un proceso de paz que lleva muchos años aquí en Colombia, pero que una vez que lo logren va a generar un crecimiento económico todavía mayor. Además creo que el modelo, yo siempre pienso de ellos en cuanto al tema de la percepción, cómo los están viendo desde el exterior, cómo se ven ellos mismos ante la problemática que tuvieron hace 20, 25 años, que eso nos puede ayudar también a nosotros no repetir muchos errores que pudieron haber tenido ellos en esta evolución para llegar a la paz, ¿no? Bueno, quizá los referentes históricos son distintos aquí, empezó todo en una guerra civil desde hace más de 40, 50 años, pero lo importante es que van avanzando, están en un proceso de pacificación y aparentemente están a pocos días o meses de culminarlo. México ha sido siempre solidario en el proceso, siempre ha estado cerca. Colombia tiene además muchas afinidades con nuestro país en términos de modelo económico, en términos de perfil de personas, en términos de oportunidades. Entonces, para nosotros esta relación es una relación histórica. Y como yo digo, no está basada solamente en el pasado, sino en la posibilidad de construir presente y futuro juntos. Tuve la oportunidad de encontrarme a Claudia Ries-Massieu en Madrid, en Fitur, o en ITV en Berlín. ¿Cómo, y bueno, el apoyo que le dieron a Michoacán, particularmente en este momento, cómo se está trabajando con nuestro estado de Michoacán? Digamos, Silvano es otro partido, pero ¿cómo se trabaja desde su punto de vista? ¿Cómo los ven ustedes a ellos? Sí, bueno, a mí en lo personal y también desde la instrucción del presidente, una vez que un gobernador lo es, nos da igual a qué partido político pertenezca, él es responsable de conducir los destinos de una entidad, de generar condiciones para la inversión. Además, en lo personal conozco al gobernador, fuimos compañeros diputados juntos en la 58ª legislatura. ¿Cómo estamos apoyando? Estamos apoyando en el tema de pueblos mágicos. Lo estamos apoyando en los temas de infraestructura a través... Perdón, ¿podemos tener más pueblos mágicos en un futuro cercano? Creo que sí podemos, creo que también como los recursos fiscales están un poco ajustados, vamos quizá en este año a abrir un número muy limitado y también traemos preocupaciones, no necesariamente en Michoacán, pero en algunas otras entidades de disminuir el número, porque no todos están con el estándar necesario. Estamos en el tema sobre todo de la política nacional de gastronomía, que impulsó el presidente el año pasado. Donde no es por nada. Fue clave para incluso obtener lo que es el patrimonio intangible de la humanidad por parte de la UNESCO. La cocina michoacana fue clave. Entonces, vamos a trabajar muy de la mano. Es una de las áreas prioritarias y de los estados prioritarios del presidente y contarán con toda la solidaridad y el trabajo conjunto de la Secretaría. Con Liliana López Buenrostro, la secretaria, ¿qué tal va la química? Bien, bien, trabajamos bien. Hemos estado ya de gira de trabajo, estuvimos en Morelia, estuvimos en Santa Clara del Cobre, estuvimos en Pátzcuaro, estuvimos en Janitzio. O sea, yo ya estuve por lo menos una primera vez allá en Michoacán y bueno, pues esperemos estarlo haciendo de la manera más frecuente. Nos interesa también la parte
de las zonas económicas especiales, el puerto de Lázaro Cárdenas, su vinculación con otro estado que es Guerrero, un estado también muy turístico en la parte de Ixtapas y Huatanejo. O sea que estamos muy pendientes, estamos dándole seguimiento a los temas de Michoacán. Pues secretario, muchas gracias por la atención, por permitirnos platicar con usted, y sabe que su casa es Michoacán. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. IM Noticias.